Los personajes que presenta esta danza son el español, la mestiza, el indio, el argentino, los cuales nos remiten a la sociedad narcocolonial, organizada en el concepto sobre la extracción minera y el arriaje, del cual el Valle del Mantaro, específicamente Jauja, era parte de la ruta que unía el Cusco con Lima. La mestiza, la figura del arriero del nordeste argentino, así como la del curandero del altiplano y de los cusqueños. En esta estructura, donde el español domina a los criollos y mestizos de ciudad, aparecen velando alrededor de él, como ocurre con las mujeres llamadas las guampas, la faustina o la chupaquina, vestidas anacrónicamente con trazas de fiestas del siglo XX. Resulta algo fantástico por la combinación de los colores y por los adornos de oro y plata. En resumen, la tunantada es el retrato de la sociedad regional andina a lo largo de su historia particular. Un microcosmos del mundo social presentado como un baile de disfraces que pone en evidencia sus aspectos más íntimos. La música de la tunantada, siendo sus instrumentos musicales originales de modo muy característico, la guitarra, el arpa, la quena y el violín. Pero la aparición de la orquesta típica, formada por saxofones y clarinetes, supuso un cambio importante. Esta danza fue declarada Patrimonio de la Nación mediante resolución viceministerial número 076 del año 2011, el 21 de enero. ¿Cuántas faltas para el servicio de emergencia para la danza de Tunantada? Thank you.
Carlos Huaraca.